An outcast warrior enters a land plagued by an evil fate. He is not like ordinary men, for he carries the Dragon Slayer, a mighty blade of retribution whose fury knows no equal. His enemies will know true fear once he starts to swing. Podemos comprar cositas cuando consigamos ciertos puntos y ciertas cositas. Este juego pone que es de 2000, ¿no? Creo que pone que es mucho antes que God of War y tal. Está un poco rarito todo, ¿eh? Mierda, no he puesto los subtítulos. Rita, stop your complaining and come help me. Bueno, ahora le atacan y sale nuestro superhéroe. Con su papá. My God, bandits! We can help you fix your wagon, all right. It'll cost you, though. Le van a pegar un palizo, que le van a robar la esmeralda y ese se enamora. Dice que es muy bonita. No me toques, sos tardo. Ve, tan bonita no la veo yo, pero... Esta personaje que mola mucho, la verdad que está muy chulo, está muy chulo todo. Creo que se basa en un manga. Yo creí que tenía que ver algo con el puño de la Estrella del Norte, pero no tiene ni que ver. O sea, una especie de precuela o algo parecido, pero es un manga totalmente... A lo mejor es el mismo autor, ¿eh? Sé que algún dibujante tiene que ver con este juego, pero yo voy a buscar información. Hace mucho tiempo, ahí está, ahí en pedazo de espada. Ahí empezó la moda de los tatuajes. Vamos a darle un palizón. Esto es un yo solo contra el barrio, o un cogelo y... ¿cómo es? Un hack and slack. Agarra y golpea. Espérate, coño, no, métele mejor. Cuidadito, cuidadito. A ver, el gatillo derecho, no sé para qué sirve, es para poner ítem, vale. El gatillo izquierdo para guardar la espada, algo que no nos conviene ahora. Fíjate, coño, no. Pero bueno, para que no dejes arpa. Con la X estamos dando un palizón. Ahí, vale, con la X saltamos. Con la A partimos en dos, el jamón. Cuidado. Vale. Espérate. A medida que nos vamos matando enemigos, nos vamos cabreando. Vale, el golpe fuerte es con la B. Y creo que con la I lanzábamos flechita o algo de eso, ¿no? Vale, no, con la I nos protejamos. Toma. Y yo creo que cuando nos protegemos, podemos esquivar, ¿vale? Toma. Cuidado, ¿nos protege por atrás? No, por atrás no. Esto maneja el cotarro. Ahí. Toma. Así partimos, creo que con la A partimos el jamón en final lancha. Y con la B con un poquito más gruesa, ¿no? Pero bueno. Como suena la espada, ¿eh? El juego empieza muy a lo Conan. Si habéis visto la entradilla, ahí estamos cabreados y cuando estamos cabreados, pues la liamos. Ven para acá, que te voy a partir por la mitad. Vamos, yo creo que en la realidad sí. Yo creo que los alemanes tenían estas espadas grandes, los centroeuropeos, los caballeros centroeuropeos llevan estas espadas grandotas.
y tenían la utilidad de abrirse paso entre la carga maestra y recuperar un poquito de energía. Ahí está, no hemos cargado acá. No podemos girar la cámara ni nada, ¿eh? La cámara fija. Y esta muchacha, mientras que se, este estaba haciendo una masacre, estaba ahí acariciando el perro. Algo muy normal. Nunca. No, este personaje, que yo no digo nada, yo no digo nada. Una especie de niño pelota, con ala. No tiene pito, pero es un niño. Pero, y está en pelota, ¿eh? Se ha pegado un peo. Me voy a poner. Tengo frío, pero qué. La mantita. Qué cómodos estamos aquí. En el día de fiesta. A ver si ahora puedo poner los subtítulos. ¿Are you mercenaries? If so, you're strange ones. Vale, que van a un pueblo a llevar, acompañando a la muchacha esta. Ah, bueno, esta muchacha se ha unido ahora al grupo. Ahí está ahí el helado en pelota. Me recuerda mucho a Eros en Polo, la hija del dios. Seguramente hoy en día no se atreverían a publicar este juego porque trae un hado en pelotas. Nos vemos. Venga. Van al pueblo todos, así que no os preocupéis. She probably wants to see that show. The town's right over there. Why don't you take her? Vale, está convenciendo para que vaya con ella. A pueblo. But even you need to take a break once in a while. Está fuerte, ¿eh? Tiene la oreja cuadrada. Come on, come on, come on. I wanna go, I wanna go. We both wanna go, please, please, please. Let's go. Come on, let us go. Let's live a little. Come on, Gatsu. Please. Ay, madre. Sure, whatever. We need to get food anyway. I'm starving. Yeah! Hear that, Casca? Yippee! He said we're going! La cambia de sitio el tatuaje. Sure. That guy in the wagon. Bueno, que se pongan a meter en follar, no sé seguro. Eso dice. A ver si puedo poner subtítulos y no me tengo que inventar las situaciones. Peliculón, peliculón. Eso ha sido la intro. Vamos a comprar tomate. Ahsoka_el_grande. Comenta. Más divertido. Sí, sí, pero yo qué sé, ¿no? A lo mejor alguien se siente insultado. Insultado, ¿sabes? Es que sí, 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 pero lo mismo piensan, oh, es que está mancillando la obra de Susu Hirasawa. La música es tan chula, pero a ver. El hado en pelota. Y la planta con pito. La espada del Berserk. La rabia de. Que no es la rabia. La rabia de Woods. ¿Ese es el nombre o es algo que yo no entiendo? Da igual, yo me voy a inventar todo hasta que pueda poner los subtítulos. Porque puede ser que haya alguna información importante para el juego. Que creo que por ahí hay alguna especie de laberinto o algo. Yo este también lo dejé a la mitad. Mira, a ver el espectáculo que nos van a dar.
Esta gente es que está fatal de la cabeza, ¿eh? O sea, un puñetero perro dando la portereta y haciendo el chorri. A la muchacha. Ahí está. A la muchacha sí, la muchacha sí. La de la escuela esta sabe lo que sea. Eso sí, no parpadea mucho. No se mueve. ¡Hostia! Son... el chupachu. El chupachu gigante. Claro. No puede. Pero porque sea un monstruo no hay que matarlo. Lo mismo es buena gente. Aro, aro, aro. Vamos a dar pelota a tu trabajo. Madre mía, se están pillando un coraje. Venga, a este que venga a vencerlo, ¿eh? Nada de... hay que matarlo porque es rarito y... toma, toma. Eso es unos racistas y unos xenófobos. ¡Xenófobos! Independencia. Quiero independencia. Espérate, que te voy a dar independencia ahora. Te voy a dar constitución. Vete, cuidado. Toma, toma, toma. Vete. No te puedo disparar nada, no. Yo creo que podía disparar cosas, ¿no? Toma. Ah, vale, sí. ¡Hostia! No, no me niña. ¡Toma! Toma, entuza. No sé. ¡Hostia! Te voy a apuntarle bien. Ahora. Ya no tengo disparos, me cago en mi madre. Vamos a darle con la espada, vamos a darle con la espada. Ahora la espada. Toma, toma y toma. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre. Corre, 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 corre. Se nos lanza. ¡Oh! Ya te ves cómo era lo de protegerse, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver. A ver. Pues no. Deja de darme. No me endiñen más. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! Espérate, puerto este. Popeye. Para las medias. ¡Eh! Ya está, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que deberían hacer juegos donde cuando yo diga que corra, que corra. Espérate, espérate, no me envíen más, no me envíen más, que se acaba el juego. ¡Hostia! ¡Joder, qué maldición me está dando! Ya me queda nada para conseguir la rabia del muchacho este. A ver si se cabrea. Espérate, no, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh! Bueno, me quedan créditos, me quedan créditos. Tengo estas monedas, esto, coño. Pero... no se puede enfocar... Vale, cuando se protege, no puedo hacer nada, me cate la mano. Tengo pistolita, vamos a intentar usar la pistolita. Intentar usar la pistolita. Pero ¿por qué no puedo enfocarlo? Tiene que haber algún botón para enfocarlo, ¿no? Para que se concentre. Vámonos, vámonos, vámonos. No estamos haciéndole nada. ¿Qué? Ahí. Ya. Vale, ahora sí le he dado, sí le he dado. Levántate, levántate. Contra. Voy a guardar la espada un momento. A ver si puedo darle con el pistolón. Le voy a dar con la pistola. Hostia, pero... joder. Ahora sí le he dado. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Tengo algo para lanzarle, ¿no? Una especie de bomba. Vamos a lanzar la bomba. ¡Ah! ¡Que tengo vida! ¡Me cago en la leche! ¡Que tenía vida! Toma bombazo. Toma bombazo, que tenía vida. ¡Buah! Pasamos a parar, vamos a saco, vamos a saco. ¡Hostia! Toma, toma. ¡Eh! ¡Que no! Vale, se está protegiendo, se está protegiendo. Vámonos. Vale, ya lo controlo un poquito más.
Dale. Ay, estoy cabreado. Ya me ha entrado el día de furia. Toma. Asqueroso. Vete por ahí, rarito. Tienes que ser normal como todo. Vete, dale. Levántate y dale. Ya está. Pobre hombre deformado. Quería independencia y te la he dado. Ah, pero en otro sitio. En el cielo. Ahí puedas hacer tu propio país. Asqueroso. Ya llega la otra. La cologiste. Pero no, que se cabría el otro. Hostia. A este le dispara, ¿por qué? Ah, porque se ha cargado a su amigo de la independencia. Nos tenemos que cargar a los monstruos. Los monstruos son malos. El monstruo ha dicho. Yo creo que en realidad lo que ha dicho el monstruo bueno es un monstruo muerto. ¿Este quién es? El alcalde. ¿Quién se ha cargado a mi hijo? Tío. Está chulo el diseño del personaje. Mola mucho. Qué tranquilo, este juego es de 2000, ¿eh? Tiene 21 años ya. Y aún faltaba un año para que saliera la Play 2. Creo, ¿no? Salió en el 2001 por ahí. Y ya lleva 3 años la brinca dando. Bueno, 2000. A ver, ¿qué está diciendo este? La muchacha de la sotana a lo suyo. Ya se ha enamorado. Le va a arrancar la ala. A ver, que están discutiendo los impuestos del pueblo. Voy a ponerle los subtítulos. No sé qué mierda está diciendo. Que no permitirá que se separe. Queremos la independencia. Maldito sea él. ¿No queréis pagar la autopista? ¿Ni queréis pagar las escuelas? ¿Eh? ¿Os queréis quedar con todo? Hostia, ¿veis? Se ha convertido en cerdito. No entiendo lo del lado. El lado de un pelota que se convierte en cerdito volador. No. A estos no los cargamos a todos. En realidad lo que están diciendo es que nos cargamos a todos. Bueno, ese es el malo del juego, ¿vale? Por lo visto, no sé qué le es la parda. Que conste que yo este juego me llegó a mis manos de forma totalmente ilegal. Lo bajé de internet, no sabía de qué iba y me encantó. No me lo paso entero. Dios mío, la ecologista, ¿no? Lo que sí que tienen la historia japonesa tan rara, que mezclan tanta ira de olla, es que se forman grupitos de personajes muy curiosos. Este grupo de personajes, la muchacha esta muda y el guerrero este loco y luego la otra, pues hacen grupitos de personajes muy entrañables. Y este enemigo, este malote, está muy bien diseñado. Es un malo pero guay, ¿eh? A mí me gustaría tener esa cara ahí por la calle así. Con un cetro, andando con un bastón o con un cetro y con capa española, o algo así.
española de moda. Pudiésemos echárnosla a la cara. En vez de mascarilla, capa española. Obligado. Todo el mundo. Todo el mundo con capa española. Y este personaje lo ponen como absurdo, bueno, lo puedes decir infantil o puedes decir que es tonto. Ya. Madre mía. Los árboles tienen un poco separados. Madre mía. She's beautiful. Who could she be? Hombre, según lo mira, Porque como si le pongo una mosca a la nariz, no, a ver. Este juego con el cable de vida normal no se suele ver. Se ve súper oscuro esta zona. ¿Qué dice que le duele la nuca? Que este lugar, pues aquí se meten lo que no quieren, la independencia, y hablan el idioma porrino de esta zona. Tienen que aprender el idioma porrino. Hasta que no aprendan el idioma porrino, no pueden salir de aquí. No sabemos el idioma que hablan esta gente. Cada vez que dicen algo no sea en idioma porrino, las pegamos y las damos de comer comida inglesa. Asquerosa. No sé, no, yo creí que este es malo, yo sé que este tío es malo. Pero va con él y no sé qué le va a vender droga, ¿no? Parece, ¿no? Tenéis un poquito de nootil medieval. Tenemos Nolotil medieval y Helocatil también. Voltaren es lo que no nos queda. Tenemos que matar a más gente para hacer Voltaren. Voltaren se hace con piel humana. Está jodido. Tío, el rollo que le traes. Yo casi que agradezco que no haya introducido el juego, porque a mí los rollos de las historias tan macabeas que suelen meter en los juegos japoneses, de verdad, son tan tan absurdos que los quieras olvidar en el momento. Y dices, pero ¿qué es eso? O sea, esto no es fantasía, esto es alucinación. Porque no tiene ni pies ni cabeza nada. El hado en pelota, que todo el mundo lo ve, por cierto, y les da igual. Luego la muda, que la mudita tiene luego sorpresita. Y luego este tiene una espada que es más grande que él. Que en la realidad, si diese un hachazo, se partiría la cadera. Se partiría la espalda en un giro. Es lo que iba a comentar, ¿no? Que es verdad que existieron caballeros, que había caballeros con espadas tan grandes, que eran para abrirse paso. Eran como tanques en las líneas de ataque, pero. O sea, luego las espadas las tenían que soltar porque eso pesaba un montón. Pero eran caballeros acorazados. Más que con armadura, tenían corazón. Eran. Para ir abriéndose paso. Y esto no sé qué rollo le estará contando. Aquí tenemos un rollo muy grande. Te estoy engañando. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Te estoy engañando. En realidad lo que vas a llevar es un saco de droga. De aquí a aquí. Y este está escandalizado. Está escandalizado. Está engañándole. Está engañándole. Pero este es lo que quiere. El no, tío, porque es que le duele la cabeza, le duele la nuca, antes se ha tocado atrás y es porque le duele la nuca. Y quiere el Nootil. El Nootil es que funciona muy bien. Y el ibuprofeno también funciona. Eso está diciendo el hombre. ¿Tenemos un ibuprofeno o qué? Está chulísimo. Y la expresividad que tiene en la cara, bueno, hombre, para la época está bastante bien, ¿eh? Está expresando cabreo.
Que sí, venga, que nos mandan engañados. Claro que están malillos. Es curioso que los visten al estilo español de la Edad Media, los malvados. Los ponen con su capita, muy al estilo. No es estilo inglés, eso es más bien lo que se consideraba estilo español. Con esas medias y eso, ese traje, no sé cómo se llama el traje. Madre mía, cuando va a terminar esto, tío, cuando te voy a meter un espadazo en la cabeza, me cate, hombre. As compensation, we will heal your female companion. How does that sound? Foolish. The drug we make from the heart of the great tree should be able to heal her illness. Let's help each other, friend. Ven, ven, Sari, ven. Va, acompáñame un rato que me estoy aburriendo, ven. Ven, ven, Sari, así terminan. Madre mía. Excelente. Se ha puesto cachondo. Vamos a liarla, venga, vamos a liar. Eso va a matar en problemas. Porque es mudita. O ella hace que... Ay, Dios mío. Hay que salvarla. A esta la tratan como un trapazo, ¿eh? Ahora que frío tengo. Who is that? Oh no. ¿Casca? ¿Cómo? Casca, se llama Casca. Pero bueno, no era colega del dueño de esto. Ah, vale. ¿Qué te parece, Sandra, el gigante? There is a nun in the town. Y por cierto, hablando de Andrés Gigante, qué fuerte lo de Andrés Gigante, ¿eh? Que le quedaban pocos días de vida y se dedicó a hacer un programa de televisión de entrevista. Qué curioso, él lo sabía, o sea, él sabía, estaba condenado, él sabía que le quedaba un poco tiempo de vida, le quedaban pocas semanas y se puso a hacer un programa de televisión. Qué locura. Una historia interesante la de Andrés Gigante. Venga, que sí, que sois colega, pero qué. Pardon me for interrupting, my lord, but since the item we discussed is near completion, we really don't need his help. The results of our research so far should be enough to succeed. I'm sick of your opinions and time wasting. I won't wait any longer. Cúpele, cúpele la pierna. My lord, están siendo charla de la calota. Sir, the enemy has breached the castle. What the hell? Impossible. How could that be? We seem to have underestimated their strength. Pardon me. I must go attend this emergency. ¿Eh? Estúpido. Capullo. No, un capullo. Era un capullo. Eso lo ha dicho el viejo, ¿eh? Con la mente. Se ha dicho con la mente porque tiene una espada en ese ojo. ¿Eh? Vamos a liarla. ¿Por qué? No sé. ¿Qué te vas a hacer? Espérate. Saca la espada. Vamos a liarla. ¿No me puedo cargar nada? ¿Música de persecución o qué? Ah, ¿pero dónde tengo que salir? Pero... ¿Qué tengo que hacer? Espérate. ¿Me han encerrado o qué? Claro, como no me he enterado bien, estaba pensando en tonterías, pues ya. A ver, un momento. Ah, vale, que está aquí la puerta, se ve tonto. Está todo muy oscuro. Águilo multimedia. No me va esto. No me va esto. ¿Qué es lo que no te va? ¿Qué es lo que no te va? El juego. El juego de los locos estos que hay un hado pelota. Hostia. Venga, vamos a cargarnos a los mangurrianes. Me cago en la masa, ¿no? Toma. Para el otro lado, amigo. ¿Esto qué pasa? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido el puente? ¿Te ha ido por ahí? ¿Te ha ido? Ya tenemos, ¿eh? Ya tenemos. A ver, me quito. Me cago en la masa, ¿no?
Supongo yo que a esta gente habría que cargársela de otra forma. Su cara no. No. Ahí, quieto, quieto. Vamos a ir con más estrategia porque me voy a poner. Ir a saco. Se ha quedado. Este se ha quedado tonto, ¿no? Vamos a pillar ese. ¡Ah! ¡Hostia! Ah, me puedo matar en la celda de explorar. Pues no me acordaba yo. Que yo sepa, no hay mucho ítem aquí, ¿eh? Ahí está. A ver, yo creo que tenía flecha o algo para disparar. Pero no me acuerdo cómo era, era así. ¿Cómo se disparaba la flecha? No me acuerdo cómo se dispara la flecha. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer. A ver, aquí había algo. Creo que era con la I. ¿Cómo era? Vale, era con la B, con la B. Con la espada guardada. Con la espada guardada. Y disparábamos flechitas. Son infinitas, ¿eh? Pero infinitas si apuntas bien. Tienen una función, pero. Lo de la cámara es horrible, lo del juego a veces la cámara es. No, toma, toma, me lo voy a cargar. Toma, no la escupas, tío, que te escupen. No te dan nada los enemigos, ni. Yo creo que había que conseguir las cosas, ¿vale? No puedo cargarme nada, que yo sepa, ¿no? No, no, este juego de explorar mucho no era. Que yo sepa, no hay nada. Voy a mirar por si más que me estoy equivocando, porque mi recuerdo es lejano. A ver, el cubo. La caja. Hay algo ahí, ni nada, ¿no? Qué tío más bruto, ¿eh? Qué tío más bruto. Está este como para llevar huevos de Faller B. Faller. ¿Puedo abrir las puertas? No se pueden abrir las puertas. Venga, vamos a guardar la espada. Vamos a hacer guays. ¿Qué pasa, abuelo multimedia? ¿No te va a Twitch? Cago en la mano. Es curioso que. Hostia. Lo de la cámara es horrible. Mira, ya mismo nos cabreamos. Toma, toma, toma. Tiene encanto lo de la cámara fija, pero. A veces te cabrea un poco, ¿eh? Y que Drinkan no tuviese un segundo joypad. Eso era otro coraje. Mira, a ver. A ver. No se ve, ¿no? Bueno, sí se ve. Mira, le falta un segundo ya ahí para brincar. Es cómodo una vez que le coges. Mucho más cómodo que el de Play 2 incluso. Pero claro, el no tener el segundo ya ahí. Hostia, ¿en serio? ¿Me cabreo ahora? No puede ver. Yo no sé para qué entro a cargarme, no, venga, vamos a buscar enemigos para utilizar la rabia. ¡Hostia! 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 ¡Palizón me están dando! A ver si me puedo cargar a uno, por lo menos. ¡Pero, macho! ¡Te tiene una cara en la punta del brazo! Espérate, ay. O sea, me están dando un palizón que no vaya. Toma, ahí está. Vale, a ver si controlo mejor al berserk que este. ¡Ya! Vale, ahí. No, chiquitillo, esto no va. Como asqueroso. No te dan nada, ¿eh? No me dan ningún ítem. Limpio. Lo he dejado limpio. No he dejado ni uno con vida. Esa es mi vida. No es lo que he elegido. Katsu. ¿Qué dice eso de cascatorra? Ya de vuelta, desde Windows. Ya de vuelta, desde Win.
de Windows, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa el fin de semana? Mira, ahí está Leoncio. El Leoncio, el del mago de Oz. Le dieron el corazón y míralo. Más malo. Ay, Dios mío. Parece eso, ¿eh? Parece la corte, una corte española. Han puesto al sirviente este chungo. Tía, y sé por qué lo obliga. Lo ha obligado este. Qué bueno. Ay, no, se ha hecho de noche. El toque de queda del COVID. Me deba. Hey, isn't this Rita's dog? Perrete, el perrete. What's he saying, Puck? He says he knows where Casca is. Good. Where? Venga. El perrete, llévalo a por la muchacha. El verse este no puede estar solo. Dicen, el hombre solo. Lo escuché en una encuesta el otro día. El hombre solo está incompleto. Y la mujer se siente. ¿Cómo es? ¿Cómo lo que es lo que dijo? El hombre solo. El hombre que está solo está incompleto. Y la mujer se siente inservible. Eso lo escuché en un DSG. Ahora nos acompaña el lado mágico este. Corre, va. No, te voy a matar a este con. Toma. Allá va. Y ahora te voy a dar remate. Ven para acá. Toma. Comenta. Ayer desde el móvil no podía conectarme a Twitch. ¿Pasó algo o era yo? No sé, Twitch tiene muchos bajones de. No sé, es que no lo sé, porque es que. Yo ayer creo que retransmití, ¿no? Estuve con Visage. Pues. Que yo sepa, ¿no? No pasó nada. No tuve problemas de conexión ni nada. Vamos, que yo sepa, no. Toma, voy a pegarle un. Toma. Si le levanto la. Espérate. Vámonos, baja. Vamos a traerla a esta zona. Pero, tío, gírate, macho. Toma. Mangurriana. Oye, por allí tengo algo. A ver, hay algo allí, guay. Hay algo, ¿no? Ahí, ¿no? Ah, perrito. Yo creí que había un ítem. Espérate, yo me quiero cargar a esta gente. Me creo que te dan cosas guays. Le está disparando a alguien, ¿no? Tengo ahí un colega. Vámonos para acá. Toma, ahí lo. Vale, vamos a peinarlo. A este lo voy a peinar. Toma, me ha hecho la máquina. Es que claro, Twitch, en los días de puente y de fiesta, la gente retransmite mucho y también se mete para entretenerse. Entonces puede ser que. Porque yo no sé cuántas granjas pueden tener de servidores los de Twitch. Ya, me están dando un palizón, a ver si me voy a curar. Voy a curarlo. Ya, toreísimo. Acá. Tío, ahora sí mola, ¿eh? Vete, venid para acá, asqueroso. Vamos a partirlo a todos por la mitad. No hay más gente por aquí. Ahí hay uno, pero bueno, aquí están más cerca. Como mola, ¿eh? ¿A dónde ibas tú? O sea, que me estaban disparando a mí. No eran colegas míos, es que son muy malos disparando. Muy bien. Pero bueno, muchachos. Yo no sé estos por qué se enfrentan a mí. O sea, ¿quién está? ¿Dónde está? Toma. ¿Qué ha pasado? Me voy a cargar los barriles. Comenta. Toma. No recuerdo por qué Robin Cash no compitió en su día con las otras. Ay, ¿tú quieres que yo te lo cuente? ¿Eh? Dímelo, ¿tú quieres que yo te lo cuente? Si tú quieres que yo te lo cuento. ¿Te lo cuento? Comenta. Venga, va, cuenta. Bueno, pues te lo voy a contar. Es una historia un poco larga que comienza en 1994, cuando estaban diseñando la Saturn.
Y en Sega, que tenía la prepotencia por bandera, aparte de la prepotencia, el tema de la innovación y todas las cositas guays, ¿no? Pero, pues se le ocurrió empezar a sacar a cascoporro, pues ideacas, eran ideas de hijo del dueño, eran ideas así, no tenían ningún sentido, como por ejemplo crear pues una especie de puente barato entre la 16 y la 32 bits. Van a sacar la 32X, sacaron la Saturn con enfocada al uso de las 2 bits. O sea, del 2D, perdón, de los 2D. Es que estoy jugando e intentando formar un discurso que tenga coherencia y no tenga que haber helado en pelotas, que helado en pelotas mola. Y entonces Sega se metió en una serie de inventos y de equivocaciones empresariales, una detrás de otra. Por ejemplo, la Saturn, hubo un follón en su distribución. Y bueno, pues se metió en una serie de fracasos. Joder, macho. No, voy a guardar la espada por el... Vete, concéntrate un poquito. Una serie de equivocaciones empresariales absurdas. Que todo esto, aparte de que venía de hacer proyectos dobles, porque resulta que se cabreaba Sega of America, que es una filial, no es la central. Aparte de que Sega sí que tiene origen de capital norteamericano y japonés, sobre todo norteamericano al principio, luego fue japonés, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Porque Saturn fue un fracaso a muchos niveles, sobre todo en Japón. Y ellos, pues, aparte de que perdieron lo que son las terceras compañías, los third party, para que le hicieran juegos, sobre todo EA, que fue una de las bases por las cuales Mega Drive tuvo tanto éxito en Estados Unidos, el tema deportivo, la publicidad que hacían, tantas cosillas, ¿no? Que entre EA y el buen hacer de Sega of America, que no le hicieron caso a Sega of America. ¿Os acordáis, no? De la historieta del chip de Silicon Graphics que le buscó y rechazó Sega, y también la colaboración con Sony para hacer la siguiente generación. Y el rechazo, pero un rechazo no fue un rechazo formal, fue un rechazo pues incluso insultante para la propia Sony, que la tenían como una compañía que no tiene ni puta idea, fíjate tú luego lo que pasó, ¿no? con la PlayStation. Entonces ese fracaso provocó que Sega tuviese una cantidad de deuda inmensa. Entonces tuvo que cerrar la vida de forma dramática. Aparte de que con Saturn ya habían cometido una serie de errores enormes con la 3DX, la Nomad, la Soul, proyectos dobles que hacían para diseñar juegos y consolas en Sega of America y Japón, y que se desechaba uno de golpe. Por ejemplo, la Saturn tuvo dos diseños. Uno que contaba con colaboración de... Hostia, todo lo malo. Tuvo dos diseños de desarrollo, ¿vale? Y iban a elegir la de Japón siempre, pasara lo que pasara. Y que Sega of America no tenía ni puñetera idea. O sea, estaban malgastando talento, dinero, presupuesto y tiempo. Coño, me estaba dando esto en palizón. Vamos a guardar esto y vamos a meterle a este un poquito de caña. Así podemos mejorar luego las cosas estas. Toma, te estoy dando en tu parte débil. Toma, entre las piernas. Tu parte débil son las piernas, ¿no? Vaya, ahora lo voy a dar a este, toma. Le estoy dando. Toma. Suelta el quito ahí. Vale, aparte de todo eso, que es más o menos lo que está pasando en España con la autonomía. Yo creo que si España no tuviese las puñeteras autonomías, tenía que ser uno de los países más ricos del planeta. Porque aquí se hace todo doble, triple a veces. Porque no solo se hace con la famosa autonomía y luego los impuestos autonómicos, más luego los impuestos nacionales, más luego los impuestos municipales. Aquí se hace todo doble o triple. Pues bueno, pues eso le pasó a Sega, ¿no? Tenía una cantidad de deuda increíble. ¿Qué decisión tomó uno de los dueños de...
que no me acuerdo del nombre, ¿vale? Estaba enfermo de cáncer y todo. Creo que era una familia la que tenía Sega. La propietaria de Sega. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, pues que, bueno, pues cogieron el todo por el todo y decidieron, pues, cancelar, dejar de fabricar Saturn. Cancelar toda la promoción a la video, el apoyo a Saturn directamente. O sea, lo poquito que habían vendido, la gente ya la confianza la tenía muy baja con la consola. Yo mismo la Saturn jamás la supese como futurible compra, ni siquiera ahora, porque ahora, incluso ahora, está súper cara por el tema del coleccionismo. Una consola súper cara enfocada al 2D, que, hostia, enfocada al 2C, que podía haber cogido Sega y mira como hizo Nintendo muchas veces, ¿no? Haber seguido su camino diferente al resto de compañías, y yo estoy seguro de que hubiese tenido éxito, porque en Japón tuvo cierto éxito. Sacaron un montón de juegos chulísimos en 2D, pero claro, se puso de moda el 3D, era la novedad. Y imaginaos, ¿no?, si Sega se hubiese aliado con Sony, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó con Dreamcast? Pues que tuvo que adelantar la señal su próximo paso, y se endeudó hasta las trancas. Se endeudó no solo para un par de años, sino todos los beneficios tendrían que ir a pagar deuda, ¿vale? Y se metió en proyectos, pues, inmensos. Pidió una serie de préstamos bastante caros, una serie de préstamos que se cumplían y que dependían de conseguir pues objetivos comerciales muy brutos. Pero sí, ahí. Ya que a ver si puedo darle un poquillo. Así me cabré un poco. Macho, no te puedes cabrear un poco. Macho, el de las cadenas estás jodiendo la marrana. Ya te va a guardar la espada aquí. Este con la espada ahora mismo no. Toma. Hostia, a ese no le hacen daño Vale, pues vamos a hacer una cosa. Le voy a meter a este un el pistolón a flipar. Mala, a tomar viento. Bueno, que pidió una serie de préstamos bastante fuertes y que dependían de objetivos, pues, muy complicados de hacer, ¿vale? Tenían que vender. Y eso que la Dreamcast tuvo bastante éxito. Y entonces, pues, adelantaron la generación. Fue la primera consola de 128. Espérate un momento, perrete. Espérate, perrete. Ahora. A ver si queda algún mangurrián por aquí. Ya no queda ninguno, ¿no? Vámonos. A ver que salgan más. ¿Pero tú qué haces aquí? Pues si ya te he matado. Vámonos, perrete. Y cuando sacaron la Dreamcast, yo creo que tiene un diseño muy bueno. Se adelantó a su tiempo. Quizá demasiado. Quizás se podía ahorrar algunas cosillas. Por ejemplo, no había suficiente conexión a internet como abajo. No sé si te acordarás que los últimos extractores de la Dreamcast, Movistar regalaba la Dreamcast con el ADSL. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis. Que yo decía, hostia, qué guay, ¿no? Pero era ya lo último, eso era ya el último intento. Guardas comerciales. Cuidado. Con la empresa un poco a lo loco, perdiendo muchísimo dinero. Que hay que tener en cuenta que esos acuerdos creo que eran en el 99, o sea, un año después de sacarla, eran acuerdos donde no sacaban, además que vendían muy por debajo del coste. Y he cogido. Hola, Nacho, me están dando un palizón. Vámonos. Me están dando un palizón. Métele. A ver si este le puedo dar. Dale caña, si se muere ya. Bueno, pues eso, que hicieron una serie de acuerdos comerciales y de préstamos con bancos. Y luego, aparte, se emitieron, claro, ellos eran muy prepotentes y pensaban que le iba a salir todo bien. De hecho, no les salió mal, ¿eh? No sé si también recuerda que hicieron contratos publicitarios con el Manchester United, con el Deportivo La Coruña. O sea, metieron mucha pasta.
y se vendió bastante bien la consola. Tuvo bastante éxito. ¿Cuál es el problema? Que no podían tener éxito. Tenía que ser el mayor éxito de la historia. Y se la jugaron con eso. Y fíjate que se metieron en el juego más caro de la historia hasta muchísimos años después. Yo creo que a Shenmue, el proyecto de Shenmue, que creo que eran, en principio eran tres juegos, pero yo para mí creo que hubo proyectado algún capitulillo más de Shenmue, porque lo que querían era en el primero hacer los assets, ¿no? Hacer la inversión en investigación y desarrollo, y luego pues hacer los capítulos, los siguientes capítulos ya del tirón, simplemente pues invirtiendo en el desarrollo pues, de la narrativa y de la dirección de animaciones y de texteo. Entonces realmente la inversión estaba hecha en el primer juego. Y que yo sepa, era una trilogía. Era una trilogía. Vale. Espérate por aquí. Hay alguien por aquí. Me lo voy a cargar. ¿Y el perrete dónde está? Esa puerta se ha abierto a meterle yo. ¿Tú? ¿Dónde va? Fíjate. A este lo voy a matar a capones. Toma, capón. Toma, se parte de mí. Te quito, coño. Ya estás quieto. Pero bueno. Esto. A mí me pegan con un brazo de hierro como tenete. Y me revientan. A ver. Vale, vamos intentando por esto. Y más proyectos, ¿eh? Que es que los equipos de desarrollo propios. ¿Qué pinta que? Chacho, venga, levántate. Toma. Claro, pues de vez en cuando me mete con las flechadas. Date quieto. Contigo. Date quieto. Joder, macho. Es difícil de matar, ¿eh? Está bien entrenado. No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Dreamcast y esos proyectos tan maravillosos como Shenmue, que no vendió una mierda? Porque era un juego tan adelantado a su época, no había nada parecido y la gente, pues claro, cuando veían los trailers no sabía qué esperarse. De hecho, creo que hay un documental, una especie de documental que se vendía aparte o que se regalaba, no sé, de Yu Suzuki, donde explicaba de qué iba, ¿no? Entonces había una especie de concepto muy rimbombante, que era un simulador de vida. Dime tú. Dice tú, pero vamos a ver, ¿puedo matar gente o no puedo matar gente? Sale un tío con una espada gigante. ¡Hostia! Pero espérate, que cago en la leche. Pero este tío. Hostia, pues me lo cargo en nada. Estáos quieto. No me endiñáis, coño, que no me endiñáis. Espérate. Toma. Espérate, no, hostia. No tengo nada. Que me van a matar. Vale, ya no tengo más nada. Toma. Saca la espada, vamos a liarla, a ver si me cabreo. Estoy a punto de cabrearme. Estoy a punto de morir, ¿eh? ¡No! Coño, ¿de cuántos créditos tengo? ¿Mil? ¿Desde dónde he empezado? ¿Desde dónde empiezo? Empiezo la fila. Bueno, eso. ¿Sabes qué pasó? Pues que se cumplieron los plazos de los préstamos. Tuvieron un montón de pérdidas con un montón de proyectos. Y la salida de PlayStation, pues estaba muy próxima. No consiguieron el objetivo realmente, que fue que la gente. Joder, saca la espada, me cago en la leche, ¿por qué no la has guardado? Y se fueron cumpliendo los préstamos y había que pagarlos. Entonces tomaron la decisión de antes de. Directamente de que desapareciera la empresa, pues tuvieron que vender acciones a Sammy. A Sammy, que era una fabricante de pachinko. Que por eso ahora vemos juegos de Sega con un montón, que es un negociaco, ¿eh? Por lo visto, ellos son un negociaco. Las máquinas recreativas, las máquinas, las tragaperras, pues son los pachinkos, al fin y al cabo son tragaperras. Pues allí son
muy rentable. Y bueno, pues a mí le compró todas las licencias, todos los. Toda la franquicia de Sega. Bueno, compró Sega cuando tenía mayoría de las acciones. No perdió Sega totalmente. Creo que la familia algo mantiene. La original se murió, luego el presidente de Sega. Creo que fue el hijo ya el que hizo las cosas. Y tuvo que tomar la decisión de simplemente cancelar el tema de Dreamcast. Porque si te fijas, aquello fue de un mes para otro. Tuvieron que tomar la decisión porque se cumplían todos los plazos de todo. De todos los préstamos. Y claro, lo tuvieron que venderle un punto. Y lo compitió por ese tema, ¿eh? Dreamcast se quedó en la segunda oleada. Segunda oleada de juego. Y fíjate qué juegazo. Creo que es la consola con más juegos icónicos. Porque todo lo que salió fue prácticamente de la propia Sega. Sí que salieron algún titulillo de Capcom. Capcom apoyó bastante a la Dreamcast porque se quería deshacer de aquel incordio de tanto Nintendo como de Sony. O sea, no quería volver a la época. Capcom intentó, porque es que Nintendo fue maltrató a las compañías que hacían juegos. Mira, me cago en la leche, vámonos de aquí. Y ahora te meto. Ya te vamos a peinar este. Pero bueno, porque no salta. Leche, espérate. Vámonos de aquí. A ver si me pego aquí. Uy. ¿Me seguirán? Hola. Y eso es lo que pasó, no fue por técnica, ¿eh? Nintendo no tenía bien que las desarrolladoras crearan videojuegos para otras plataformas, eso me acuerdo. No, pero eso es totalmente ilegal, son técnicas mafiosas lo que hacía Nintendo. O sea, lo atrapaba con contratos. Tío, me vaya palito, me está dando este cabrón. Espérate, lo voy a pegar con una cosa que tengo aquí, toma. Vale, me he cargado. Vamos a darle con el super menú. Aquí hay nadie, ¿no? Y Nintendo que hacía técnicas de mafioso, ¿eh? Era muy mafiosa. ¿Dónde mafioso? De hecho, no solo era la desarrolladora, es que a la distribuidora le obligaba que solamente distribuyeran su producto. Y en las tiendas donde vendía Nintendo no se vendía, no se podía vender otra cosa que no fuera Nintendo. Si no, no le servían al producto. O sea, eso es un poco muy mafioso. Y bueno, pues Dreamcast se canceló, simplemente fue lo que te estoy diciendo. Una serie de préstamos iban a llegar a la fecha de pago. Si no, hubiese desaparecido Sega para siempre. Si hubiesen repartido los derechos intelectuales, pues trabanco. Y se lo quedó Sammy, ya está. Y a través de hacer juegos para las demás plataformas, consiguió ir recuperando un poquito para de la deuda. Y Sega desapareció. Aquella Sega no va a volver nunca. Nunca más. Vale, venga. Él no es nuestro enemigo. Sí, señor. Este no tiene cejas, se la ha quemado haciendo la paella. La muchacha ahí. Rita. Rita, se llama Rita. Y eso le pasó a Dreamcast. La Dreamcast, una máquina muy, muy. De hecho, tenía más resolución que la PlayStation 2. Es verdad que tenía otras limitaciones. Vale, por ejemplo, el CD-ROM fue una equivocación. En su día, claro, como salió en el 98, era más económico. Dicen que intentaban evitar la piratería con el CD-ROM. O sea, era un CD que llegaba al giga. Pero realmente no. Fue un poco absurdo todo. Y todo eso era para, igual que le pasó a Nintendo con los CD aquellos pequeñitos.
que intentaban tener el formato de propiedad. O sea, que la compañía sacase en HD-ROM, tenían que pagarle la licencia del HD-ROM a Sega, ¿no? Y eso era una costumbre muy fea que se impuso con la propia Sega y con la propia Nintendo, que tenían su formato de cartucho, y por eso todos los juegos tienen que estar licenciados, porque el cartucho es licencia propiedad de la compañía productora de la consola. Entonces el CD, ¿no? El CD, el DVD tenían que pagarle a la propietaria del formato, que sería Sony. Y tanto Nintendo como Sega, pues intentó evitar eso. Pero bueno, al fin y al cabo era una, la competencia. Y eso es lo que pasó a Dreamcast. Malas decisiones desde hace muchos años, que también le podía haber pasado perfectamente a Nintendo, solo que Nintendo tuvo la suerte de que sus decisiones a nivel de mercadotecnia han sido geniales. O sea, ha tenido mucha suerte, ha cuidado mucho la franquicia y ha sido prácticamente la Walt Disney del videojuego, que aunque llevan haciendo los mismos juegos prácticamente 40 años, pues siguen teniendo éxito y cuidan mucho la imagen de su franquicia. Gati Zelda, Mario, incluso los Metroid, aunque los Metroid se han devaluado un poquito, siguen teniendo su público, pero ha ido cuidándolo todo mucho. Sega no, Sega se lanzaba mucho al vacío y bueno, le pudo la prepotencia y eso. Claro. Sí, hacen mucho refrito, pero les funciona y la gente lo compra. Claro, claro, sí, han cuidado. Claro, es que como si Sonic, por ejemplo, la franquicia de Sonic y un montón de franquicias de 16-bit la hubiesen cuidado, Sega, que realmente fue su época fuerte, y la época de las máquinas recreativas, la hubiesen podido transformar en títulos domésticos, con jugabilidad doméstica, Sega podría haber tenido perfectamente su... De hecho, toda la gente añora a la antigua Sega. Pero es que Sega tenía el tema de la innovación, y luego esa prepotencia japonesa de estar por encima del bien y del mal, de aquellos son... la raza elegida, además que ellos hablan de raza, ¿eh? Ellos son los elegidos, que son más listos que los demás, aunque a veces parecen que son... No sé si recuerdas, cuando era pequeño, recuerdo que los japoneses, los chinos, los de Taiwán eran copias baratas, eran productos como ahora los chinos, ¿no? Ahora está subiendo de nivel todos los chinos, pero antes todos los japoneses eran copias. Todos los japoneses eran copias. She's in a room below. I will show you the way, friend. Su novia, no sé qué, de que era su novia. Pero le duele la cabeza. Al verse. Hostia, o sea, no, se levantan los muertos. What are they? Y Dreamcast, maquinón, es un maquinón. Y por eso tiene esa aura. De que tiene una cantidad. Ya, y a esto como me los cargo. Y que pedazo de mesa, ¿no? Son mesas para gigantes, ¿no? Espérate. Espérate, vámonos de aquí, pero coño. Espérate. Lo he partido por la mitad. Fíjate tú, los Virtua Tennis, los Daytona USA. Por cierto, muchos de ellos son juegos de Yu Suzuki. Los juegos que hacía Yu Suzuki. El Ferrari 355, juegazo, ¿eh? Juegazo. El Metropolis, bueno, el Metropolis era de Bizarre, no era de desarrollar por un equipo de Sega. Los Crazy Taxi. El inolvidable Sega Rally. Es los Sega Rally, pero bueno, Sega Rally no, en este caso. Que por cierto, a mí no me gusta, a mí no me convence la versión de Dreamcast. Hay como una bajada de frames. Coño, que se me gasta la rabia. ¿Qué más? Es que el VHS Radio, Semui, que es una obra maestra, que salió, yo creo que salió demasiado pronto.
tenía que salir un poquito después o algo, o haber explicado, o haberle dado pues, publicidad, ¿eh? Samuel. Pero no, no, la gente no entendió de qué iba. Y fíjate tú que están las juegos del mundo abierto. Y posteriores se basan mucho en cómo veía Sega, ¿no? Cómo vio Sega y Suzuki aquello. El Old Room 2, juegazo. Que era una pena que en Dreamcast no se viese. El proyecto estaba ahí. Y además, que además, es que salieron muchas cosas buenas. Los House of the Dead, que venían las máquinas recreativas. Ahí ya va, ya me ha cargado, quien quiera por aquí. Coño. Ahí. No sé, muchísimos juegos, el Samba de Amigo, hasta el Samba de Amigo. Creo que es un juegazo, un juego rítmico. En la lechipete, a ver si hay por aquí, a ver si me puedo cargar a este. Me voy a cargar a ese, a ver si me da un ítem. No me dan ítem, no hay nada por aquí. No hay por aquí barriles o algo. Muchos juegos buenísimos y una consola muy versátil que tenía además sistema operativo de Microsoft. Seguramente Microsoft en algún momento le ofreció algo a Sega, pero se ve que simplemente lo que hicieron fue colaborar. Y es que Xbox vive mucho, tiene muchísimas cosas que recuerdan a Dreamcast. Mucha gente habla de que realmente Xbox la Dreamcast 2. ¿Vale? No le falta razón a esa gente que lo dice. Yo creo que bueno, simplemente pues Sony cogió la experiencia de recogiendo al colaborar con Sega y a meter el sistema operativo de Windows a la Dreamcast para el tema de redes y todo aquello. De hecho está el Microsoft Power en la esquinita de la Dreamcast. Y yo creo que el espíritu de la Dreamcast, pues algo sí que se pasó a la Xbox y el montón de juegos que tuvo la Xbox, la primera Xbox. Un montón de juegos. Me cago en la leche, coño, cabrón. Pero bueno, ¿por qué? Pero bueno. Pero, date quieto. Debería de ir con el puño mejor, ¿no? A ver. Coño. Joder, macho. Me cago en la leche. Comenta. Gracias por la masterclass. Me brinca fue en la leche, pero bueno, es la leche. Pero fue un fracaso comercial. La máquina no, la máquina es genial, ¿eh? Además fue la primera máquina que realmente iba bastante bien en internet. Yo jugué por primera vez en red, antes incluso que empecé en la Dreamcast, al Future Rocket. Tengo ahí, me compré el teclado. Y creo que fui de los últimos que tuvo el servicio en España de conexión. Era gratuito. ¡Pum! Jugué con uno de Japón y con un alemán a Chuchu Rocket. Me metieron un palizón como siempre. Y ya está. Chuchu Rocket, que es un juego muy chulo, pero bueno, es una especie de jueguecillo. Simplemente para tener la experiencia de chatear, porque además tenía una especie de traducción simultánea. Un poco regulera, pero bueno. Y el Phantasy Star, bueno, yo ese no lo jugué en red. Me he olvidado del Phantasy Star, ¿eh? Madre mía, Phantasy Star es un juegazo, ¿eh? Pero ese juego había que jugarlo en red. Para poder aprovechar, porque en algunos mapas eran imposibles. Y tenía una especie de traducción simultánea. Tenía frases hechas. Y entonces, pues tú, con tu nueva pantalla desbloqueada, ¿no? Algo parecido. Oye, el Andrés Gigante podía participar un poco. Yes.
más juego y muchísimo más juego ahora que el Metropolis es una obra maestra y Metropolis tiene la semillita del Forza. Sin Metropolis no existiría el Forza. Si bien no trasladaron el sistema de puntos, de puntuación, sí que trasladaron bastante de la jugabilidad del Metropolis, que era otra forma de ver los juegos de carrera. No sé si has jugado a Metropolis o al Project Gotham, a la segunda parte, espiritual. Bueno, la segunda parte en teoría, ¿no? Que solo salió, creo que solo salió para... Nunca fue un consolo. ¿Sabes? El Half-Life, que bien se ve en Dreamcast. El primero. No llegó a salir, ¿eh? Y encima que Dreamcast tenía un montón de lanzamientos previstos para 2001. Y ocurrió lo de las Torres Gemelas y muchos de ellos se cancelaron. También pasó con el Metal Gear Solid 2. ¿Te acuerdas? Metal Gear Solid y Spider-Man, el anuncio de Spider-Man con las Torres Gemelas. Que fue una época un poco... Tuvo más suerte. Madre mía, tiene un pedazo de pinita que no veas. Que se va a cargar el pueblo a ese que también es mutante. Gracias a ti. Comenta. Vaya con el acné juvenil, cara muy sonriente. This town of ours, its bricks are the bones of our ancestors. Its mortar. Luego y luego el tema de Sega of America y Sega Japón. Hay mucho que rascar ahí. Fíjate tú que estaban el Sonic CD iba a ser el Sonic 2. Imagínate si hubiesen sacado en Mega Drive el Sonic 2 como el Sonic CD y luego hubiesen sacado el Sonic 3 como el Sonic 2 y luego el Sonic 3 como el Sonic 4. O sea, tenían que haber seguido esa línea. Y no sé si recuerda el Sonic and Knuckles. El Sonic and Knuckles son niveles que no pudieron meter en Sonic 3. Tenía que haber sacado el Sonic 3 completo y lo que pasa es que bueno, se inventaron las torres esas del cartucho que bueno, con perspectiva dice, oh, cómo innovan, pero hombre, no jodas, coño, mételo en Sonic 3. Hubiese sido una obra maestra, pero seguro, Sonic 3 más Sonic and Knuckles es el mejor Sonic de la historia. Y para mí incluso mejor que Sonic Mania. Sonic Mania es un refrito que bueno, está divertido, pero digamos que está fuera, ¿no? Fuera de la saga, algo, ¿no? Un revival. ¿Cómo se llama mocedades ahora, no? ¿Cómo se llaman? Mocedades en su época de éxito y ahora ¿cómo se llaman mocedades? Mi padre gustaba mucho mocedades. ¿Cómo se llama? El consorcio. No es lo mismo, ¿no? No, ya no, no hay originalidad. Está cabrea. Venga ya, coño. El consorcio. El consorcio. Y poco se aprecian esos grupos de los 80 y los 70. Que tienen unas músicas que te cagan. Es una pena que no hayan hecho pues remixes o actualizaciones o algo. ¡Hostia! Pero bueno, eso qué coño es. Tiene que morir. Levántate y mata. Venga, mata. Mátalo. Pero bueno, concéntrate, Berserker, concéntrate. No, se ha cabreado. No te cabres conmigo. Cabréate con la sociedad, bicho. Toma, vete a pedir una paga. Esto que es el perro, toma. ¿Son pavos? ¿O es que un perro? Vale, ¿por dónde nos vamos? ¿Por aquí hay algo? ¿Habrá algo por aquí? Este juego no sé yo si salió para otra consola. Yo creo que se quedó solamente en Dreamcast. No recuerdo yo que saliera en PlayStation 2. ¡Chulo! Son un pavo. Un pavo con cara de... de dirigente de UGT. No. Ok, estamos luchando contra los sindicatos. Sindicatos de los monstruos. Ese no es el de UGT, ¿eh? ¿Cómo se llama el de UGT? A lo mejor Twitch me cancela esto por...
Porque es un tema político, Pedro. ¿Cómo? No, hago nada más. Me ha dado el de UGT. Águila Multimedia. Comenta. De dirigentes antes del marisqueo o después. Hombre, pues por la pinta que tiene. Pues por la pinta que tiene, pues después. No ha sentado más el marisco. Y no ha salido de todo, no ha reaccionado. Toma. No me lo. Mira, además gritan y hablan igual que ellos. Os voy a entrar a mamones, pete. Tío. Perrete. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, perrete? Toma. Voy a darle un poquito de caña a esta gente. Hostia, me voy a cabrear. Pete, vamos a cabrear, ¿no? Ya que estamos. Hostia, el oso. Balú, vamos a poner el oso Balú. ¡Toma! ¡Le he peinado! Le he dejado un peinado a la moda. Ahí ya va. Oso madurado nada. Los perretes son más difíciles que tú. ¿Ya está? Venga, que salgan más bichos. ¡Hostia! ¡El oso! ¡Vamos a poner el oso! Estás empoderado. Estoy empoderado totalmente. Totalmente empoderado. Mira, toma. Me siento muy, muy transexual. Ahora no se empodera a las mujeres, ahora se empodera a los transexuales. Es curioso. Me cache nada más que me está mordiendo el pito. No me muerdan el pito, que me quiere hacer la operación de cambio de sexo. Ya. Vámonos de aquí. Toma, que me siento empoderado. Ya me ha querido. Yo creo que ha sido con amor. Ha sido por detrás. Ay, venga, vamos a coger un poco de empoderamiento de vida. Ven para acá. Soy el LGTBI Play. Uy. Estaba muy ágil. No me acordaba dónde estaba la I, porque en el mando este los botones tienen. Saca eso. Corre. ¿Y esa música de persecución? ¡Yo! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Y estas ranas! ¡Son ranas! Mujer trans, lesbiano, franco, facha, pantanos, eres empoderado total. Franco Pantanos. Bueno, Franco Pantano. Hay que ver que he escuchado por ahí que han dicho. Eso es verdad, no puede ser. De que están pensando en volar un pantano. Yo es que ya. Si no están provocando. Comenta. Es que escrito no queda igual que hablado. Te entendí. Perfectamente. A ver, ¿dónde hay rano asqueroso? Para cada rano. He escuchado eso, ¿eh? De que están hablando de. Hostia, estos son diferentes. Yo, madre mía, es que soy el mejor. Me encantaría ir a la calle como este hombre va por el bosque. Ponte la mascarilla, ¿qué? Me cago en la más. Huye de aquí. Me cago en la más. Ah, toma viento. Ah, coño. Y las opciones que se da contra las paradas. Joder, macho. Lo del sistema de. Vale, vamos a dispararle a esta gente. ¡Tía! Pero hostia, que se me enganchan las ranas. Las ranas. Sin género, que las ranas son hermafroditas, ¿no? ¡Ey! Cago en la base, ¿eh? Hoy vi un vídeo de Juan Cuesta con Jordi Wild hablando de política y no tiene desperdicio. Dice lo que muchos pensamos. Que yo creo que no me cago ni la base, ¿eh? No, ya, coño. Ay, Dios mío.
Yo me siento muy identificado con el murciano encabronado. Me siento bastante. Toma. Ágelo multimedia. El murciano encabronado. Raúl. Bueno, pero a ver. Él se presenta como murciano encabronado, ¿eh? El personaje es murciano encabronado. Me siento bastante. Y luego, a ver, el David Santos pues tiene sus cosillas, hay cosas que no. Y de todas maneras también tiene incoherencia en cosillas, pero si es que la, yo no entiendo la insensatez de hoy en día. Lo del tema de la autonomía, yo desde pequeño he pensado siempre que lo de la autonomía es una locura que hay hoy en día. Pero bueno. Es una persona que te saca la libreta y te dice los números, sean los que sean. Pero porque lo que está ocurriendo ahora es simplemente insensatez. No hace falta ser especialmente inteligente. Y luego las cosas que te se está robando a manos llenas. Y es parte de. La gente lo toma como algo normal y digo, pero es que no puede ser. O sea, esto es. No es que sea pan para hoy y hambre para mañana. No, es que es muerte. Es que es muerte. Muerte a muchos niveles. O sea, es desaparición. Y el tema cultural, lo que está pasando con las generaciones, la educación. Yo ya desde los 80, desde que era pequeño. Me acuerdo yo que nos saltaba, por ejemplo, la guerra civil no se estudia. La gente no tiene ni puta idea de por qué fue la guerra civil. Y habla de una forma que flipa, dice, pero es que no tenéis ni puta idea de lo que estoy hablando. Hay mucho desfase. Coño, que no le doy al tío este de la va con la leche. Con la leche que me están dando, que no puedo esquivarlo. Es que no puedo esquivarlo. Raúl en su mali. Hay muchas cosas que son simplemente. Es que yo de momento, lo de la autonomía. Eso desde el principio tenía que haber estado fuera. Luego, el tema de las transferencias, que no sé. Muy loco todo muy loco, no sé, yo... Tampoco es cuestión de hablar aquí de esto, ¿no? Pero... Porque tampoco tengo problemas, pero... Me desconcentro porque, claro, empiezo a pensar en independencia. Las motivaciones, los debates, no tiene sentido las cosas que se dicen. Y Jordi Wild tiene un caco en la cabeza que flipa, ¿eh? Yo no sé si tú lo sigas mucho, pero ese tío no tiene. Hay cosas que dice que son sensatas. Bueno, pero aparte del encanto, está chulo lo de él. Eso lo que pasa es que es simplemente coger un poco de vicio, ¿no? Cogerle habilidad. La gente tampoco está acostumbrado. Que al fin y al cabo, lo de fijar enemigos es una ayuda. Estamos acostumbrados como los juegos de coches, ¿no? Que tenemos una ayuda para que no se nos vaya la cabeza. Y como la cámara está fija, en teoría, pues bueno. Pero bueno, este juego está muy chulo, ¿eh? Yo lo recomiendo mucho y mola un montón. Águilo Multimedia. Comenta. Jordi, lo que tiene son sus entrevistas variopintas. Lo otro, pues, vale, está ahí para el que le guste. Es que su opinión tiene un problema con la entrevista. ¿Vale? Un problema con la entrevista. Y Jordi Wild tiene muy poquito fondo cultural. Y claro, se mete en terrenos que. Que no. Y tiene esa cierta prepotencia que dices tú, pero tío, que. Yo, por ejemplo, es como cuando yo empecé. Y le hice una entrevista a Fran Gallego y me di cuenta de que no puedo estar a su altura en términos técnicos y es imposible, entonces, que me pueda llegar a entender con él. O sea, quiero decir, con él se puede hablar porque es un tío muy abierto, pero de tú a tú no. Toda la razón, se mete en verticales culturales que solo puede sospechar su contenido. Y no tiene ni puta idea y hace afirmaciones que te quedan un poco alucinado. Hablar de...
de Vox, o hablar de la izquierda de esa forma que habla de un poco, y cuando se metió, ¿no? Él no estuvo con lo de no votar, él no estuvo con lo de la abstenerse del voto, que son las gilipollas más grandes que he visto yo en mi vida, o sea, la estupidez más, y qué casualidad, ¿no? Siempre cuando les conviene, cuando no le conviene a la izquierda, abstenerse del voto. Vale, muy bien. Abstenerse del voto en contra de solamente de un lado, no sé. Creo que son gente que no tiene coherencia. Que le suena algo, que hay algo que sí, que a veces aciertan, dicen tantas cosas que al final aciertan en algo, pero... No. Sí. No, que leche. Hizo junto con, creo que con el abogado por la demagogia, creo que hizo cositas de... Coño, este me está dando un palizón. Bueno, esto le vamos a dar con la pistolita. Hostia, qué palizón. Pero, ¡no! Vale, participo. Vale, tiene unos cuantos debates por ahí. No sé si lo ha borrado o no sé otra cosa. Joder, qué aparición me están dando. Pero leche sí estoy dando. Acaba abierto. Menos mal que me han dado un poco de vida, ¿no? Me han dado un poco de vida. Bien, venga, ya hemos llegado al pueblo. Vamos a la ermita a tomarnos una cervecita. Jordi igual tiene un caca en la cabeza. Igual que el hombre... ¿Cómo es el hetero? Ese bicho me recuerda a Virgin. Sí, es que tiene muchas cositas del equipo de Capcom. Este juego tiene gente famosilla, ¿eh? En el equipo de desarrollo. Fue un proyectillo que tuvo repercusión en su momento. Pasa que, claro, como Drink ha perdido tampoco. Igual que de un hombre blanco hetero, también tiene un cacao en la cabeza flipante y es un tío de izquierda, se nota a la legua. Que es como, quiero, pero no puedo. Que va en busca de ganarse la vida a través de sus opiniones políticas. Y claro, solamente puede calar en la derecha. No puede ir a la falda de la izquierda, pero... Pero tiene las cosas fatales de la cabeza. Son gente súper incoherente, ¿no? Y te das cuenta de que quieren un poco engañar a la gente. Te queda un poco alucinado. Siempre al final, a pesar de que sí que dicen cosas que se ven a la clara, más sensata, que son para criticarlas. Es que hoy en día, por ejemplo, los humoristas, las parodias, tendrían que ir todo en contra de la izquierda. Sí. ¿No has visto una cosa más ridícula de lo que hay hoy en día? Gente que se ofende por cosas absurdas. O el tema de los idiomas, lo del bable, es para reírse. O sea, es que te tienes que cachondear ya, o lo del andaluz. No sé si has visto por ahí que hay una Wikipedia en andaluz. A ver, no existe ni va a existir jamás en la vida un idioma andaluz. Porque en realidad andaluz es un concepto político, no es un concepto... no es un concepto de población. Es un invento. Esta otra no, pero esa se ve la lengua que era la vendía, así que... Madre mía, estoy súper cabreado. Pero que se ve la lengua, y que van por intereses y... Que parece que son rebeldes, pero no son rebeldes, hoy en día la rebeldía está en la derecha.
Oye, el status quo lo tienen todo la izquierda y las minorías que te quedas flipado. Y esto no es natural, porque esto es como si personas débiles están en posiciones de personas fuertes. Y eso no funciona. Al final eso se cae por su propio peso. Porque si tú vas por la vida pensando que eres más fuerte con una persona que realmente lo sea, pues te vas a llevar un día un puñetazo que vas a flipar. Es como la educación que se le da ahora a las niñas. Se les dicen que puede ser igual que el hombre, pero que el hombre y la mujer no somos iguales. Y no te puedes enfrentar físicamente a un hombre igual, porque te va a dar un día un palizón. Si te enfrentas violentamente contra un hombre, sí. Las mujeres tienen otra clase de forma de pensar, pero porque se han desarrollado de otra forma, porque tienen otra ventaja. Pero físicamente no se pueden enfrentar a un tío. Si tú le enseñas de pequeña a no tener miedo a eso, pues está haciendo que se metan en problemas constantemente. Hombre, pero si se sale un monstruo aquí. O sea, eso es un peligro. Es un peligro. Yo no tengo hija, desgraciadamente, pero si yo tuviese una hija, yo le diría no. Pues entrena, sé físicamente lo más activa que pueda. Estás preparada para todo, pero tú frente a un tío más grande que tú, no te enfrentes. No te enfrentes. Por lo menos eso es lo que yo haría. Eso me parece más bonito. Está diciendo que hay que dar el donativo al Domum y hay que matar al Papa actual. ¿Cómo se llama? A Francisco. Francisco el satanista. Soy como el Papa de hoy en día. Yo siempre he defendido a la Iglesia Católica, me he sentido católico. Me gusta la cultura católica y entiendo de que es algo humano, que se equivocan y tal. Ahora este Papa es demoníaco y me ha hecho alejarme totalmente. Desde que el anterior Papa... Y no digas feliz Navidad. Dentro de unos años se contemplará como delito, jajaja. No, y lo de la Navidad es muy curioso porque se ha impuesto la visión protestante de la Navidad, que no tiene ningún sentido. Si tú vas a dar las películas de Navidad, son como cuentos entre paganos, entre inventos, pero no aparece por ningún lado lo cristiano, ni el niño Jesús, ni cuál es el origen de la Navidad, que simplemente serán cuentos cristianos, ya no católicos, sino cristianos. Y hay muy poquito, hay nada más que elfos, Papá Noel, y ya no se dice ni Santa Claus. Papá Noel, un ser mágico, lleno de elfos. Hoy mismo mi sobrina estaba viendo aquí en casa una película que se llama El niño que salvó la Navidad y ha diseñado los anillos absurdos con inclusión extraña. No sé, era lo más, digo, esto no es Navidad ni es nada. Yo qué sé. Y se ha perdido el sentido de todo, porque yo antes de la Navidad era una época especial. Ya fuera de que crea o no crea, es como los comunistas de capilla. Los comunistas de paquilla que hay muchos por aquí. Yo voy a Semana Santa, pero yo no creo. Yo estoy a la cofradía y saco a mi Cristo, pero yo no. Yo soy ateo, yo soy comunista. Y dice, ¿qué pasa? ¿No puedo ser comunista? Pues no puedes ser comunista, cojones. No puedes ser comunista y estar en la cofradía. Es muy idiota, ¿no? Pues eso es lo que pasa, se celebra Navidad. ¿Y qué coño se celebra? Bueno, es que estamos celebrándolo al final del año. ¿Cómo se llamaba? El dios Sol. No sé, mucha mezcla. No es concurrente, es que se queda vacío. No tiene sentido. Porque, ¿por qué celebran entonces los Reyes Magos? ¿Por qué celebran entonces la Navidad en sí? Bueno, una tradición. No, de tradición nada, es algo religioso. Si no lo entiendes, va a desaparecer por la falta de contenido. Porque con esto que ha pasado ahora, ¿qué justificación hay para celebrarlo? Si no crees. Puesto que estamos en peligro y dicen que no podemos salir ni reunirnos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues, una vez que pierde, es que la forma siempre tiene que ir acompañada del contenido. Pues la forma para mí, o sea, lo exterior es importante, pero tiene que acompañar a lo que lleva al interior. Eso sirve para todo, ¿eh?
tanto para una obra artística como para una obra intelectual. Entonces, personas que están vacías por dentro, que hacen cosas de forma automática, son personas muy fácilmente manipulables. Como esta mujer le está explicando cosas a esta gente, y esta gente va matando bichos por la vida. Se siente más por dentro. Sí, sí, ya voy a ir a misa todos los domingos. ¿Cómo el que va a misa todos los domingos y no cree? O sea, ¿en serio? Está gastando tiempo libre en ir a misa por... No voy porque hago sociedad, hago contacto. Bueno, pues puede ser, pues. ¿Cómo va Semana Santa? Yo, a mí cada vez que veo los capillitas, uff, no lo soporto. Hay capillitas que sí, ¿vale? Hay gente de hermandades de que sí creen. Ahora, aquella persona que se declara atea, que aparte para mí el ateísmo, lo más mágico, absurdo y estúpido que pueda haber en la Tierra, más no tiene justificación ninguna, el ateísmo. Puede ser agnóstico, yo creo que agnóstico es la posición, digamos, más natural, tener dudas de todo, saber que sientes que hay trascendencia, pero no sabes por dónde tirar. No, no se puede negar la trascendencia. Ahora, el ateísmo es muy estúpido. No ver que la ciencia descubre en cada nuevo avance cierto orden universal. Ver que hay cierto proyecto de la naturaleza. Comenta. Agnóstico es un ateo cobarde, jajaja, dice Leo Basen. Bueno, pero agnóstico creo que es la posición correcta si no te quieres, no quieres decidirte por una religión. Puede ser que no te convenza. A ver, hay cosas en la religión cristiana que son, que si no crees, son poco justificables, son poco argumentables. Puedes entrar en teología, entonces sí, pero tienes que entrar dentro del juego. Igual que la filosofía, tienes que entrar dentro de... Aunque la filosofía es la observación de la naturaleza y su traducción racional. Y de la filosofía surge luego la teología. Bueno, o al revés, ¿no? Más bien. Mira, el fue un pelota. Sálvala, sálvala. Hostia, este en cuanto puede le toco, lo coge, ¿eh? En cuanto puede lo coge. Hombre, el gnóstico yo creo que es una posición más natural que... Lo de ateo sí que es justificable. Y es irracional. Pensar que no hay nada con la de... La de pequeños no, porque son grandes. Pequeñas pistas que hay constantemente desde que te despiertas hasta que te acuestas, que sabes perfectamente que esto no es casualidad, no hay casualidad, es que no puede ser. O sea, ya otra cosa el pensamiento a dónde lo vas a dirigir, también dónde has crecido y tal. Pero te va a aparecer el bebé. Hostia, te asustas a los fantasmas. Te asustas a los fantasmas. Madre mía. I sensed magic nearby. You're that branded swordsman's woman. Then he must be nearby. Está cabreado. Something else fun to do. En parte todo esto viene por la caída del muro, ¿eh? de Berlín. Fíjate tú las de cosas que se pueden hilar. A mí no me da palique, ¿eh? Abuelo multimedia, a mí no me da palique. Ni discutas conmigo porque al final canso de tanto chas. Te agradezco porque estos discursos los tengo ya muy... Como dicho, muy lado. Madre mía.
Vamos, Páguelo multimedia. Comenta. Jajajaja, perdona. Es broma, ¿no? No, hombre. Similares, no hay problema. No, hombre, que no tengo problema en hablarlo, pero lo que pasa es que empiezo a enrollar y me olvido hasta del juego. A lo mejor me paso el juego y sigo la sigo hablando. A mí no me importa, esto lo voy a subir a YouTube y va a quedar. Seguramente alguien luego coja y me denuncie. ¿Qué ha dicho? Es como lo del LGTBI de verdad, lo del sistema binario, no binario. Somos binarios y punto, si es que no hay otra. Otra cosa es que luego, como el Tente o el Lego, lo encaja como te dé la gana. Pero... Y luego que todo esto se traduce en algo metálico, en dinero. En esfuerzo, o sea, el dinero es el esfuerzo de la gente transformado en algo cuantificable. Y se desperdicia, se está desperdiciando mucho. Ya, bueno, aquí hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con la realidad que nos toca vivir ahora mismo. No la realidad, perdón, sino con este momento que yo creo que es de los peores. Yo tenía que haber nacido hace 40 años, o sea, no hace 40 años nací. Es decir, o hace 40 años antes, porque... Comenta. Sí, no. Me pongo un momento en AFK, lejos del teclado. No te preocupes, porque yo voy a seguir hablando. Mira, ahí está Leoncio con su hermana. Esa es la hermana de Leoncio. O su mujer. De hecho, wife. ¿Está la mujer de Leoncio? No, o sea, la hija, ¿no? La hija igual de tonta que es. Ahí está. I guess the apple fell far from that tree, or she was just plain lucky. ¿Qué le pasará? Oh, no, they're here. What do we do? Oh. Look, a hidden door. Casca, we're going now. ¿Este qué le pasa? ¿Está mal de la cabeza o qué? No llego a entender qué le pasa a esto, porque es muda, pero no... Parece que no tiene control sobre lo que hace. ¿Y eso qué es? How creepy is that? Pero bueno. Hey, hang on. Oh, Casca, don't touch. Asquerosilla, ¿eh? Es muy asquerosilla. Le está cantando al asquerosillo este. What are you doing there? ¿Cómo es la policía que hay ahora, eh? You. Hostia. Leave that heart alone. Hostia. It's mine. Leoncio la pilla. Que tiene el ojo rojo como el protagonista, ¿no? ¡Hostia! La va a posar. Ah, no sé qué es tonta, ¿para qué coño coge la mierda esa? Ah, vale, que los mutantes están controlados por el bichejo. Yo no me estoy enterando de la historia, pero bueno, me lo estoy pasando muy bien rompiendo cabeza. Ay, Dios mío. El tema de las flores estas. ¿Qué te pasa, chiquito? ¡Hostia! ¡Hostia! Los Pikmin. Hostia, tienes otro juegazo, el Pikmin, ¿eh? Que jugarlo. Cuando terminamos el Luigi Mansion, jugamos a los Pikmin. Jugamos al primero y después al segundo en la Wii. Mandragora. Oye, dicen mucho lo de Casca guay. Es lo que casca. Church have something like this. You just wait here. Hey, I'm going too. I work better alone. Mama. No hacen nada más que enfocar. Venga, vamos a liarla. Muy tranquilito. Mira. Vengo a pagar los impuestos. ¿Cuánto es? Toma. Ya, vámonos. Vamos a sacar la espada.
Che, es que para matar a estos necesito espacio. Ya tenemos ahí. Voy a guardar esto y voy a darle con... Apunta bien, muchacho. Corre, corre, corre. Uy. Vale, venga, vamos a ir así. Ahora más que esto es infinito, ¿eh? Porque... No. Corre, corre, corre. ¡Hostia! Vale, este está muerto, este está muerto, este está muerto. ¡Corre, corre! Me cago en la mano. Pero no, 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 coño. Saca la espada, saca la espada. Saca la espada. Ahí está. Comenta. Esos golpes de espada en los muros y su efecto me recuerdan a los Dark Souls. Les pasa lo mismo, es un espadazo inocuo. Claro, claro, pero eso está guay, eso está guay porque... Es X. Claro, aquí la X está donde... Donde está el cuadrado en PlayStation. Ya, ¿estos bichos? Mierda, saca la espada. Que me la ha guardado el juego. Claro, es que tienes que jugar con la arma que tiene. Vale, salta. Salta. Ya, lo he peinado, ¿eh? Lo he peinado. Aquí tienes que jugar con... O con este golpe. Ya. Ya te hemos subido, hemos subido. O con la otra arma. Y guardar la espada y usar este. Voilà, me he equivocado. A ver si le doy. Ah, tengo un golpe. Si le doy a los dos botones a la vez, tengo una especie de golpe. Ah, coño de mierda. Allá va. Este golpe, el golpe del peine no va, ¿eh? Golpe del peine porque lo dejo bien listo. Me dejo el pelado por... Coño, venga, que se me gasta la rabia. Coño, a este no le doy. No, y si les doy que la puñetaza, espérate, voy a dar puñetaza. Por la rabia, hostia, por la rabia. Ya voy a utilizar una pistolita. Vamos a utilizar la pistolita. Vale, nos tomamos viento. No, hay uno por aquí. Me lo he cargado. Joder. Hostia. Hostia, mierda. Tampoco el juego que tenga muchos objetitos ni nada que encontrar, que podría haber metido cosas así. Y tampoco creo yo que hay premios ni nada parecido. Supongo yo que te lo pasará y te darán. Comenta. Yo lo veo muy repetitivo. A mí me gusta mucho. Hombre, claro. Para verlo puede dar la sensación de repetitivo, pero es que la jugabilidad es muy buena. Da mucho placer. Es como el Dead Rising. El Dead Rising, hombre. Es chulo, da paseitos por el supermercado. Pero desde luego para verlo te da aburrido un poco. Ahora jugando te diviertas mucho. Yo me lo estoy pasando muy bien. Reventando dicha edad. Sobre todo esperando que me cabré yo para ligar la parda y peinarla. A mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante. Toma. Ya, lo he reventado ahí en la pared. Águila Multimedia. Comenta. Al final lo que vale es las sensaciones que obtiene el que lo juega. Hombre, yo creo que el juego está muy bien. Lo que pasa es que es de un género que es de género que lo llaman agarra hack and slash. Agarra y aplasta. O agarra y. Al final, al fin y al cabo es la traducción
de yo solo contra el barrio. Por lo que, bueno, un poquitín más sofisticado que... El beat el up, ¿no? El golpéalo todo. Golpéalo a todo. Hostia, pues voy un poquillo mal, ¿eh? De energía. Hostia, pero bueno. Pero que dice más grande. ¿Qué mierda que es? Hostia, pero pues, estas plantas me quitan energía, hostia. Ya que es imposible esto. Pues no sé por qué, pero estas bichas, hostia. Mira, son como perrillas ahí. Vamos a ir dando saltos, a ver si salimos de esta zona. Hostia, estoy muerto. Sí, difícil esta zona, ¿no? Espérate. Que no puedo avanzar. Son como perratas ahí. ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Ni siquiera me has invitado. Joder, macho. No puedo salir de allí. Joder. Bueno, me lo voy a pasar, pero porque tengo vida, si no... Ya quiero decir, porque voy a seguir para adelante y me va a dar igual. Ya que vamos a cargar, joder, macho. Allá va. Mucho placer reventar con la espada esta. Que te quieres ya morir. Vámonos de aquí. A ver si hay salida por aquí. Corre. A ver si puedo reventar esto. Vamos a guardar la espada. Vale, ya vamos a tener el monstruo. Vamos al final. Es mala. ¿Ves? Siempre ponen a los religiosos como malos, ¿eh? Ay, Dios mío. El niño maldito del mundo. Un milenio, esto es un milenio. El niño maldito del planeta. Lo sabe de todo por internet. ¡Oh! ¡Oh! El rey o la reina mandrágora. Vamos a verse. A verse le duele la cabeza. Cuando le duele a verse en la cabeza, arranca. ¿Ves? Aquí. ¿Ves? Aquí. Ahí. Ah. He fallado. La A le he fallado. Pues macho, qué difícil. Mierda, me he equivocado. Venga, otro crédito. Me quedan 4, ¿eh? Le he dado a la A. Me cago en la masa y no me quedan 3. Vale. Ahora la I, ¿no? Ahí. Ah, toma bien, tío. Tío, me cago en la masa. No, me mola más. Espérate. Voy a intentar, a ver, cuando se quede un poco más. Pues macho. Vale, vamos a dispararle a este con esto. ¡No! Vale. Me lo he cargado. Vale.
Estoy a punto de cabrearme, a ver si me cabreo esto. Vale, a ver. Uy, ya estoy cabreado. Vamos a parar. Vale, a ver. Mierda. Dale caña. Mierda, ya no estoy cabreado. Pero hombre, cabréate más. A ver. Yo creo que este me lo paso, ¿no? Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Eso dicen que las mandrágoras cuando la arrancan, gritan. Yo... La mandrágora existe, ¿no? O es una planta mítica. No, son cosas que nunca me he preguntado. Se supone que eran semillas que nacían de los ahorcados. Porque los ahorcados cuando mueren, pues mueren palmados. Y dicen que nacía de debajo de la gente que la buscaban. Es decir, madre mía, pero bueno, la gente coge unas porquerías. Hostia. You. You're alive. Bravo. I won't give him to you. No one will take him. Madre mía. Monja, estamos equivocados. What? Oh, joder, macho. Hostia. Y ahora este. Dios, se queda dirigente eso, ¿eh? Tenéis que querer a los monstruos, pero que no arrancan la cabeza. Venga, monja. Pero monja, ¿dónde va, coño? La monja estaba confundida con todo. Ay, Dios mío, es una monja facha. Adiós, me ha cogido la llave. El tesoro. Otra vez. Venga, Marcel, venga, te de tu geek. Espérate, que tienen que contarle cómo se creó el origen de la vida. A ver, a mí estos juegos japoneses con tanto historia, chorra, tanto pegolete, me recuerda mucho los argumentos que se creaban con los juegos, por ejemplo, de Dynamic, que te creaban una historia fantástica. Luego juegos muy simples, saltar, simplemente saltar o disparar e intentar justificar, a lo mejor reventar a la gente con la espada. Si en el fondo da igual el argumento, no es pura diversión. Hostia. Ah, toma viento. Vale, yo este monstruo llegué, ¿eh? En su día llegué. Este me está pidiendo el voto para el Partido Comunista. Mira, pues sí, porque te dan los ojos rojos. Votadme a mí. Yo arreglaré todo.
mismo y nosotras podamos. Nunca votaré a tu partido de cornudo. Está cabreado, está cabreado. Algo habrá pasado. Algo habrá pasado. No solo la de perdido al río. Venga, vamos a intentar que no me pille de primera. Ahora no sé qué leche. Que vaya impuesto que me dan, ¿eh? No, ¿eh? Que de primera siempre me pilla. A ver. Ahí ya va. ¡Pero corre! ¡Vaya, vaya! ¡Hostia! ¡Pasa, eh! No, pero por ahí no, tío. Por ahí no, macho. Ahí va. Quieto. Ahí. Ahí. Vamos. Ahí quieto. Ahí. No, me he equivocado. Creí que iba a hacer el gritito dos veces. No, hostia. ¿Podré aguantar un golpecillo más? A ver si puedo aguantar un golpecillo más. Coño, que no lo veo. Vale. Pero coño, gírate. Coño, le pasa al tonto. ¿Qué coño? Parece que es aleatorio lo de lo del gritito. Ahí está. Ahí quieto, ahí quieto. Ahí quieto. Vale, creo que es el creo que en el segundo movimiento que hace es cuando hace eso, el cuerno. Tonto. Estoy en modo berserk que podría. Vamos a intentar aguantar. Oh, bueno, ¿a qué coño le lanza la espada, idiota? ¡No, hostia! Bueno, utilizamos las bombadas. Hostia.
¡No! ¡Para allá! Bueno, vale, por aquí, venga. Levántate. Si no me engancha. Si no me engancha con el cuerno, pero para allá, para vete para allá. Ahí, ahí. Por lo menos que nos quedamos muy cerquita. Tía, que antes le pude avanzar, ¿eh? Joder, macho. La leche. ¡Qué batalla! Es muy injusto, ¿eh? ¡Hostia! No puedo escapar de este tío. No puedo escapar, no puedo escapar. No puedo escapar. Corre, corre, corre. Dale. Qué cabrón. Yo creo que hay un poco de trampa en el juego. ¡Hostia, mierda! Vale. Vale. ¡No! Corre, corre, corre. Me has dejado atrapado. Hostia, está a punto de morir, ¿eh? O sea, estoy a punto de morir yo y él. Vale, un poquito más, un golpecillo más. Increíble, me queda un golpe, ¿eh? ¡Hostia, lo que me ha costado! Lo que me ha costado al final. Qué difícil. Esto tiene que ser uno de los finales. Qué bárbaro. Así que está exento de impuestos. No, tío, no me lo he cargado. Hostia, que me queda otro enfrentamiento con este. Tío, qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hostia, no, que es un enemigo final, ¿no? Ahora que el gran tree está destruido, los saplings están muriendo. The people are returning to normal. Me ha salvado a la gente. Goodness, it's over. Oh, no. Ha ganado Vox. What happened? Daddy? Mommy? Se les quita las tonterías. Covered in blood. Did you do this? It's him. He killed my baby. La hemos curado a todos. You bastard. You call yourself a hostia, nos están disparando. Nos están tirando piedras. Pero sí, pero se han desgraciado. ¡Mátalo, gato! Niña, a vete de aquí. Claro que es un mutante, ¿no? Por lo visto. Buena mutante. Qué bárbaro. Que se va de fin de semana con Alex. Joder, macho. Bueno, no es, esto no es el final del juego ni de coña, porque tendremos que enfrentarnos contra Leoncio y compañía. Bueno, macho. Tío, todavía están vivos estos, pero no se supone que... Ahí está. Haz lo tuyo, haz lo tuyo. Y eso que está puesto, ¿eh? Madre mía. Bueno, estos son unos mierda. Al lado del minotauro este que hemos combatido. Acá, hombre. Voy a reventar la cabeza. Os voy a reventar la cabeza también. Con la mano, ¿vale? Pero bueno. Hostia, las niñas también son. No, los chiquillos también eran mutantes. Hostia, la corta por la mitad.
A ver, antes de este juego, yo no recuerdo ningún otro que pasara ahí, de cortar a la gente de la mía. Hostia, me ha pillado algo que he pillado. Ahí. Quieto ahí. Cago, la va. Hostia, cabrón. Joder. Coño, con la niña. Con huevo. Hago la mano. Que le han mandado bastante esto, ¿eh? Bueno, estos son durillos. Hago la mano. Ahí, muertos todos en la bañera. Ya está, si no quedan más. Vámonos. ¡Hostia! Ah, toma viento. A ver, vamos a buscar por aquí objetos para romper, a ver si me dan algo más. Hay un monstruito por aquí. Hay un camino. A ver si aquí hay algo para destruir. Aquí hay algo, ¿no? Bueno, hemos cogido pistolita, ¿no? No hay nada más, ¿no? Vale, vámonos. ¡Hostia! ¡Hostión! Me han quitado la vida. ¡Ah, hostia! ¿Qué para qué? ¡Me voy a sacar la espada! ¡Tonto! ¡Vaya, vaya! Vale, vamos a sacar la espada aquí. Ahí parece que hay objetos guay. A ver si me dan vida. Joder. No me han dado nada. Vamos a bajar por aquí. Es temporada. Bajar. Hostia, que hay algo. ¿Qué me han dado? ¿Me han dado vida? No, me han dado bombita. Y muerto ya. De aquí hay un camino, ¿no? A que si yo venía por aquí, ¿no? Hay un camino, claro, no sé. ¿Dónde, por dónde está, eh? Tendré que romper la puerta hacia arriba. ¿O esta? ¡Hostia! Hostia, que me mata igualmente. Venga, vamos a pasar en esta zona y ya está, ¿eh? No, pero ¿por qué? Ya estropea la partida, Es que estoy un poquito ya cansado. Sí, pero mola. Como mola mucho. Hay que ver, claro, Abuelo Multimedia dice, es un poco repetitivo. Bueno, en la época no había ningún juego de esta clase. Sí que había juegos así, de este estilo. Quiero decir que, y esa a la gente por la mitad,
sea, era muy bestia. Vale. No me han dado ítem, pero arriba sí que hay, así que había cosas. No, no me han dado nada. Oh, vale. Estaban los perretes. Hombre, si disparase. ¿Van a abandonar? Vale, no lo hemos cargado. Ahora por aquí. Así podemos sacar la espada. ¡Ey, espérate, espérate! Eso está estupendo, ¿sabes? Joder, de verdad le cuesta dar la vuelta. Tío, que has disparado una puña de la vez. De modo ver ser que no hay para nada, que le paren esto. Vamos a intentar avanzar un poco. Vale, manda un poco de vida. Eso algo es algo. Ay, no parece. ¿Qué campana da nada, Kiro? Vale. ¡Oh! Espérate, hombre, espérate, hombre. Coño. Pero de verdad, de verdad. Y ya que difícil se pone el juego, ¿eh? Vale. Macho. Ahí. Ahí. Allá va. Carrete. Carrete de la muerte. Si le da bien, por lo visto no. Cámara, podías girar un poco, ¿no? A ver, ahora por dónde, ahora quiero por aquí. Estamos oscuro. Y he desperdiciado vida, podía... A ver... Vale, venga, vamos para allá. Ahí. A ver, a ver. ¡Hostia!
Vámonos, 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 vámonos de aquí. Ahí hay algo, ahí hay algo. A ver si tengo que ir ahí. Oh, vale, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ya está bien. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos a dejarlo aquí. Hombre, no, no lo voy a dejar grabado. Me ha costado una burra ganarle al Minotauro. Bueno, pues chulísimo este juego, me encanta. Un poco repetitivo, bueno, pues el género. An outcast warrior enters a land plagued by an evil fate. He is not like ordinary men, for he carries the Dragon Slayer, a mighty blade of retribution, whose fury knows no equal. His enemies will know true fear once he starts to swing.